Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberí, este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. Hoy estamos en un día muy especial, KTM Argentina comienza con su nueva fábrica en nuestro país y el primer producto, esta magnífica Duke 200. Programa donde estaremos contándole todos los pasos y el futuro de esta marca austríaca en nuestro país. Así arrancamos el Motomax de esta semana. Y así comenzamos el Motomax de esta semana con la presentación más que importante para la República Argentina de la nueva KTM Duke 200, la gente de Simpa con la visita de Hannes Diemayer, gerente de KTM Latinoamérica, junto, como decíamos, a todo el grupo Simpa, lo veíamos a Sergio Schwartz, haciendo la presentación de este modelo que desembarca en la República Argentina con fabricación nacional. Un paso importantísimo dentro de la integración nacional. Aquí lo vemos al señor San Román explicando los puntos de esta moto y por supuesto el mercado al que estará encarando. Por supuesto que tiene un perfil juvenil, moderno. Y aquí llegamos a la fábrica de Campana para ver estas nuevas instalaciones donde estará las líneas de montaje, por supuesto con la certificación de KTM Austria. Muchísimo trabajo, un esfuerzo y una inversión importantísimas por parte del grupo Simpa. Justamente hablábamos con su presidente, Sergio Schwartz, que nos comentaba lo siguiente. Felicitaciones, Sergio. Creo que es un paso muy importante. Bueno, vos tenés una extensa historia dentro de la industria, pero me parece que este es un punto muy importante dentro de tu grupo y un desafío nuevo en un rubro muy interesante y que realmente marcará un antes y un después, ¿no? La verdad que sí, Gato. Primero te quiero agradecer la presencia de tu programa en este evento, que para nosotros es muy importante y creemos que para la marca KTM también, porque es una bisagra en el negocio en la Argentina de esta prestigiosa marca. Como vos sabés, nosotros hace 3 años somos los representantes exclusivos de KTM en Argentina y bueno, hemos montado una red de distribuidores, tenemos 28 concesionarios en todo el país con sus talleres certificados por Austria, pero bueno, todos los problemas de restricciones que había en Argentina, que justo se combinaron con que KTM da un viraje en su estrategia mundial y decide entrar fuerte en el mercado de las motos de calle, que es algo que, digamos, siempre estuvo, pero no realmente en una posición más agresiva, nos llevó a, digamos, negociar, convencer y finalmente firmar un convenio con KTM, que es un acuerdo tecnológico que nos permite instalar en Argentina esta fábrica de motos, que es la tercera fábrica que KTM pone fuera de Austria, por lo cual, digamos, es un evento importante. Esta moto en la Argentina va a llegar a otro segmento y va, como digo yo, a ser la marca KTM usable por todos. Porque, digamos, hoy ha sido una marca de grandes pilotos, ha sido una marca de grandes, importantes usuarios o expertos. Pero bueno, hemos ganado 12 Dakar, pero a mí correr el Dakar me da miedo. En cambio, en esta moto podemos subirnos todos y, bueno, decir, yo tengo una KTM y la uso para pasear un poco, ¿no? Parte de esta nueva estrategia KTM de globalización, que fue muy clara dentro de la presentación que vivimos hoy de esta Duke 200. Lo interesante es que este es el primer paso nomás. Ya tenemos prácticamente 3 años programados de lo que será producción de motos muy interesantes, la hermana o la prima hermana mayor con una 390 y dos modelos de
de pista o deportivas muy interesantes. Exacto, así es exactamente como vos lo explicás. La planta, la línea de montaje que estamos terminando de instalar, donde vamos a fabricar estas motos, es una línea de montaje de última generación y de producción intensiva, por lo cual tiene contemplado la llegada de todos esos modelos. Inclusive, en los estándares de calidad que nos exige KTM, hemos instalado al final de nuestra línea de montaje un banco de prueba que hoy por hoy tenemos el orgullo de decir que es el más moderno y el más avanzado tecnológicamente en la Argentina, porque es el único banco de prueba donde se puede probar una moto con frenos ABS. Y eso es porque la 390 es una moto que viene equipada con ABS, que la vamos a lanzar en abril. Y bueno, así le traemos más seguridad a nuestros clientes, ¿no? Moto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto y testeado en el Dakar.